Muy bien, estamos hablando de Europa. Europa es el segundo continente más pequeño en cuanto se refiere a términos de superficie, o sea, el espacio que lo que ocupa en el mundo. Abarca 10.530.357 kilómetros cuadrados, o el 2% de la superficie del mundo y alrededor del 6.8% del total de las tierras emergidas. Cuando se refiere a las tierras emergidas, son las que están por sobre el nivel del mar. Alberga un gran número de estados soberanos, cuyo número exacto depende de la definición de la frontera de Europa, así como de la exclusión o inclusión de estados parcialmente reconocidos. Bueno, aquí hay que ser bien claros en cuanto a lo de Europa, porque actualmente algunos países se han independizado, entonces habría que esperar a que actualicen esa lista. Por ejemplo, países como Kosovo, que antes no existían, ahora llamamos Macedonia del Norte, antes solo se llamaba Macedonia. Esos pequeños detalles tendrían que irse actualizando para que nosotros tengamos más claro los nuevos cambios que han sufrido las divisiones políticas de los continentes. Bien. ¿Qué más podemos decir de Europa? Todos los países europeos, por ejemplo, Rusia es el mayor en superficie, al mismo tiempo que es el Estado soberano reconocido internacionalmente como el más extenso del mundo. Mientras que tenemos la Ciudad del Vaticano, que es el más pequeño, recuerda que el Vaticano se encuentra dentro de Italia, donde se concentra lo de la religión católica. En sí, Europa tiene 45 países. Pero, como le decía, habría que ver con esto de los nuevos cambios que han surgido, como países nuevos, como sea Kosovo, Macedonia del Norte, creo que está Georgia, Gibraltar, que se han constituido como países. Habría que ver con esos cambios, pero son 45 países. Bueno, también otra situación que tenemos que ver es que hay países que pertenecen a dos continentes. Por ejemplo, Rusia pertenece al continente europeo y pertenece también a Asia. Se lo va a encontrar en ambos continentes. Lo mismo que Turquía. Bueno, Europa es el cuarto continente más poblado, después de Asia, después de África y de América, con una población de 749.817.000. 359. Esto fue en el año 2015. O alrededor del 10,03% de la población mundial. Vaya, por ejemplo, Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes. Usted se fija, casi solo Estados Unidos tiene más de la mitad de lo que tiene Europa. México tiene 100 millones. Ahí asúmale que son 500 millones. La Argentina tiene unos como 40 millones, Brasil anda como no sé, 100 millones, 300 millones por ahí de habitantes, entonces nos convierte en otro de los continentes más poblados. El continente más poblado es Asia, China. China creo que tiene 1.000 millones de habitantes. Bueno, copiamos, ¿ya copiamos toda esta información? Sí, profe. Toda, la terminé de copiar ya. Sí. Bueno, avanzamos. Y ahí tenemos las regiones en las que se distribuyen regiones mayoritarias, regiones minoritarias.
los eslavos meridionales que constituyen el tercer grupo que se estableció en la zona de los Balcanes. ¿Quiénes son los que se incluyen en estos grupos? Pues tenemos los croatas, los serbios, los eslovenos, los búlgaros, los macedonios y los eslavos de Albania. Aquí se encontrarían con los protobulgaros, con quienes se mezclaron parcialmente, y de ellos nacerían los estados de Bulgaria, de Serbia, de Eslovenia, de Croacia, de Bosnia y de Montenegro. En cambio, el término de cuando nosotros nos referimos a países nórdicos es más amplio, porque abarca también a lo que son Islandia y Finlandia. Los cinco países nórdicos serían Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia. Y tiene muchas características en común, entre ellas una identidad y unos valores compartidos. También tienen estrechos lazos culturales e históricos, y por lo que atañe a Suecia, Dinamarca y Noruega, unos idiomas muy similares. O sea que los idiomas, el sueco, el danés y el noruego, son idiomas similares en cuanto a la cultura también.
Muy bien, tenemos lo que es la región de Europa. Hablamos de la región nórdica. Encontramos los países nórdicos, que son una región geográfica y cultural que va a comprender cinco estados de Europa septentrional, que son Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Y como habíamos dicho anteriormente, Dinamarca, Noruega y Suecia tenían en común lo que eran el idioma, o sea que tenían similitudes, se parecen a esos idiomas, el danés, el sueco y el noruego. Bueno, veamos la información, estamos hablando de Europa Nórdica. Eso ya lo copié, perfecto. Todo. Ahorita ya lo copió. Sí. Bueno, ahí tenemos lo que es la Europa Occidental, que es una de las 22 subregiones en que el geoesquema de la Organización de las Naciones Unidas divide el mundo. O sea, el mundo está dividido en 22 subregiones. Y Europa Occidental es una de esas sub-22 regiones en las que la ONU tiene dividido el mundo. En ella incluyen 9 países de Europa. O sea, que en Europa Occidental vamos a hablar solo de 9 países: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco. Este Mónaco es un principado ubicado dentro de Francia. Tenemos los Países Bajos. ¿A quién me refiero yo cuando estoy hablando de los Países Bajos? Pregunto, ¿a quién me refiero cuando estoy hablando de los Países Bajos? Del nombre. Llamábamos Holanda. Sí. Holanda y Suiza. Limita con Europa septentrional, con Europa oriental y Europa meridional. Entonces, aquí está el mapa de lo que es Europa occidental. Y este es Europa nórdica, o sea, Europa nórdica. Y aquí tenemos Europa occidental. Copiamos la información, por favor. ¿Cuánto falta para terminar? ¿Cómo dice? ¿Cuánto falta para terminar? Ya está desesperado por irse. Vamos, yo le voy a avisar cuando ya hemos finalizado. Okay. Vamos, vamos.
Ok, ya terminé de copiar lo que es Europa Occidental. Sí, profe. Bien, tenemos lo que es la Europa Oriental. Tenemos acá lo que es la Europa Oriental o Europa del Este. ¿De dónde están lo que es estos países que se vieron afectados por la guerra? También es una de las 22 subregiones de la ONU del mundo. Ya vamos a incluir a 13 países de Europa. Vamos a incluir a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, que Bielorrusia antes pertenecía a lo que era Rusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia también pertenecía a Rusia, Hungría, Moldavia, Polonia fue uno de los países muy afectados por la guerra, porque quedaba en medio cuando la Segunda Gran Guerra entre Rusia y Alemania. La República Checa, Rumanía, Rusia y Ucrania. Es más, actualmente lo que es Rusia está peleando por que Ucrania vuelva a pertenecer a ellos. ¿A dónde limita la Europa del Este? Este le llaman Europa del Este. O sea, la Europa Oriental. Esta Europa es la que está colinda ya con Asia. Tenemos que limita al norte con el mar Báltico, con Europa septentrional y el Océano Ártico, al este con el Océano Pacífico a través de Asia del Norte. Bueno, esta parte de aquí, si usted está viendo, me estoy remarcando con mi mouse, esta parte de acá ya es por Rusia. Bueno, entonces aquí está Siberia, es la parte más fría de Europa del Este. En estos países como Ucrania, como Rumania, Polonia, República Checa, van a ser los países, son algunos de los países más fríos del continente europeo. Bueno, copiamos lo que tenemos ahí, la información, para ya ir avanzando. Vamos. ¿Ya va a terminar? Sí, a ver por lo último. Muy bien. Casi terminamos. Ya terminé. Muy bien. Luego tenemos lo que son la Europa Central o la Centroeuropa, que es la región que, como su nombre indica, engloba las regiones que se encuentran en la parte meridional de Europa, o sea, los países que se encuentran en la parte meridional de Europa. No existe un acuerdo unánime sobre qué territorio forman esta región debido a las diferentes consideraciones de carácter histórico en las cuales son más que lograr. Pero los países
nosotros podemos mencionar dentro de la Europa Central o la Centro Europa puede ser Alemania, Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Polonia, República Checa, Rumania y Suiza. Si usted se fija aquí, hay algunos países que se repiten de la Europa del Este. Pero esto así es. O sea, unos van a pertenecer a ambas regiones. Puede ser que lo tengamos en una región, pero después lo vamos a encontrar en otra región. Pero hay algunos que solo pertenecen a una región. Es por la ubicación geográfica. Bien, copiamos el concepto y copiamos la pequeña lista de estos países.
Bien, y luego tenemos lo que es la Europa del Sur o la Europa Meridional. Esa es una de las 22 subregiones, obviamente dicho, en las Naciones Unidas ha dividido el mundo. Está compuesta por 15 países. Volvemos a encontrar países que se repiten, como sea Albania, Bosnia y Herzegovina. Africano, lo que es Croacia, Alba, el oeste, España, Grecia, Italia, Macedonia del Norte. Ahora sí, mira, ahí sí aparece figurado con Macedonia del Norte. En otras no aparece con Macedonia del Norte, pero con Macedonia. Malta, Montenegro, Portugal, San Marino y Serbia. Además del territorio británico de ultramar, que es Gibraltar. Este Gibraltar está cerca aquí con España y pertenece a lo que es Inglaterra, o sea, Reino Unido. Inglaterra. Bueno, estamos hablando de todos estos países, estamos hablando de esta región, de la Europa meridional, que colinda con lo que es el mar Mediterráneo, y ya por aquí está África, abajo, para ser más específico, Marruecos, Argelia, Egipto, todos estos países se encuentran abajo. Aquí está el mar Mediterráneo. ¿Ya copió esto? Sí. Muy bien. Bueno, con eso finalizamos la lectura. Espero que le hayan tenido a las personas en la posición de Europa. Sí. Hay que tener en cuenta que Europa tiene una infinidad de países en el aspecto de que algunos se están independizando. Habría que ver esa lista que se actualice porque ahorita está sufriendo cambios y no están actualizadas todavía. Pero lo que manejamos son 45 países, pero como está bien, pero ahí le podemos agregar lo que pasó, que ahora pasó en el norte, que tenemos una modificación, y pues tener en cuenta eso. Pero nos vamos a basar en lo que tenemos acá. Y de acuerdo a la ubicación geográfica del continente, estos países se pueden clasificar, ya sea en Europa del centro, norte, sur, este y oeste, o lo que llamamos oriente y occidente. Bien. Si no tiene duda, pues vamos a estar aquí y vamos a ver la Sí, porque es una. Adiós, profe.